a conocer un poquito de parte suya qué servicios se están prestando aquí en su oficina. Bueno, fundamentalmente el apoyo y la asesoría. La oficina está abierta siempre en el horario de la mañana, pero dadas las necesidades hemos tenido que atender a mucha gente en horario distinto. Pero también hemos tenido aquí la presencia para el caso del retiro del 10% de las AFP. Hemos gestionado con dos AFP la presencia de ejecutivos de esa AFP acá en Achao, en mi oficina en Serrano 030. El día martes estuvimos trabajando con la AFP Provida y se atendió una gran cantidad de personas. Hubo muchas consultas y mucho trámite para retiro de ese 10%. Y el día miércoles con la AFP Capital, donde estuvieron dos ejecutivas trabajando con las personas que están haciendo ese trámite de retiro, pero también atendiendo a afiliados de otras AFP, no solo las AFP suyas, sino también a otros afiliados en orientación y a veces cuando se requería, también a ayudarles a la postulación para el retiro del 10% de sus ahorros en las distintas administradoras de fondos de pensiones, según sea el caso. Por otro lado, también quiero indicarles que a partir del 10 de julio hice mediante gestiones y obviamente los recursos que uno entrega personalmente, tenemos una asistente social que nos viene a atender de manera presencial al menos un día a la semana. También hace los trámites, otros trámites se pueden hacer online con ella, con contacto, a través del correo electrónico, WhatsApp u otras formas, de tal manera que ahí atendemos los días que ella viene de manera presencial distintas situaciones que tienen que ver fundamentalmente con el registro social de hogares. Hemos atendido gente de distintas islas de nuestra comuna, porque ese es el sentido también, gente de los sectores rurales y gente de la ciudad de Chao. Y yo creo que ha sido muy importante porque ha permitido modificar la famosa, como le dice la gente, la famosa ficha de protección familiar, que hoy se llama registro social de hogares, porque muchas de estas fichas, muchos de estos registros social de hogares no estaban actualizados. Y para acceder a los beneficios que hoy día está entregando el Estado de Chile, se requiere que las personas estén debidamente encuestadas y con su ficha, con su registro social de hogares actualizado. De lo contrario, no pueden optar a los beneficios. Eso ha sido muy importante porque ha permitido que muchos de los beneficiarios ya hoy día puedan optar tranquilamente a beneficios sociales. De tal suerte que estamos entregando todos estos servicios y también algunos apoyos que tienen que ver con asesorías jurídicas. Esto normalmente lo estamos haciendo a través de los medios de comunicación, correo electrónico, teléfono, con nuestro abogado que cuando se requiere mucho viene, pero también lo hacemos a través de Castro y que nos apoya en asesoría jurídica. Así es que estamos trabajando aquí en mi oficina con profesionales que de verdad han sido un buen pilar para apoyar a las familias, a las personas y a las comunidades, fundamentalmente de los sectores rurales, porque ha sido mucha la gente de los sectores rurales que ha estado en esta oficina por una u otra razón. Creo que hemos hecho un trabajo, a pesar de que hoy día las dificultades han sido mayores que en otros tiempos, pero sí nos ha permitido, afortunadamente, realizar los apoyos que corresponda y entregar el mejor servicio hacia la gente de la comuna de Quinchao. Ramón, por otra parte, ha pensado en algún minuto, ¿qué pasa con la gente de la isla? ¿Ha pensado desplazarse hacia allá? ¿Cuál es el proyecto que hay? Mire, nosotros estamos dependiendo del clima un poco. De hecho, la próxima semana, el día lunes, vamos a tener de nuevo la ejecutiva de AFP Provida, porque quedaron muchas personas sin atender todavía aquí en la ciudad de Chao y de alrededores. Pero inmediatamente queremos a partir de allí hacer un programa de al menos, si no recorrer todas las islas, porque no en todas las islas hay personas afiliadas a la AFP. En algunos sectores hay más y en otros muy poco. Y además algunos ya han venido a la oficina. Entonces vamos a hacer un trabajo con algunas localidades donde haya afiliados
Y también, obviamente, ahí vamos a incorporar al asistente social que nos acompañe, porque también hay que hacer ese trabajo y hay que salir al campo. Obviamente manteniendo los resguardos que corresponden en este periodo, porque también creo que es más fácil que la gente vaya a un lugar, a una sede social de algún sector, y allí pueda hacer el trámite. A veces nos encontramos con algunas dificultades que tienen que ver con conexión, pero bueno, por último, si las conexiones, vamos a llevarlo todos los medios para que hagamos las conexiones vía internet, pero si así todo no funcionara, bueno, lo hacemos manual y después ingresamos los datos a las plataformas correspondientes. Eso lo vamos a hacer porque ya tengo el compromiso de la ejecutiva de FP Provida para realizar ese trabajo en algunos sectores donde efectivamente se requiera. Como digo, es que hay islas donde hay personas que están afiliadas en varias FP, fundamentalmente en la Provida, y hay otras islas donde hay muy pocos. Y además tengo que decir que muchos de ellos también han venido a la oficina, como lo señalé ya, y hemos tenido gente de los sectores rurales de acá, fundamentalmente de Achao y los sectores rurales, que han venido la mayoría en la oficina, y obviamente algunos, los que pueden, los que tienen acceso, los que les permite sus conocimientos de la tecnología acceder directamente, lo hacen solo. Pero hay mucha gente, de verdad, que no lo puede hacer solo y que necesita el apoyo. Y en eso estamos nosotros, entregando ese apoyo a la gente que hoy día lo requiere. Porque si bien es cierto, a veces se habla mucho del avance digital, del avance tecnológico, pero tenemos una brecha muy grande, fundamentalmente en los sectores rurales, y además porque no solo tenemos la brecha de los adultos mayores, sino también tenemos la brecha de que en muchos sectores ni siquiera hay servicios de internet, no hay señal ni siquiera para los teléfonos comunes y corrientes. Y allí también este gobierno está en deuda. Y creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, apoyar a la gente que hoy día requiere de postular algún beneficio, y para eso tiene que estar con toda su documentación al día y usar todos los medios que requieran para poder acceder a los beneficios y, obviamente, retirar su 10% que le corresponde de acuerdo a la ley recientemente aprobada. Así que yo espero que este servicio que estamos prestando llegue a la mayor cantidad de personas y que efectivamente este concejal esté entregando lo que debe entregar. Porque quiero decir clarito que durante todo el tiempo que he sido concejal, esta oficina ha permanecido abierta de lunes a viernes, con más profesionales hoy día, que ha sido un esfuerzo mío, porque de verdad esto no es... no son platas de estatales, son platas de que a uno le pagan por la famosa dieta, que ustedes saben, los recursos son poquísimos, y pensar que tengo que tener profesionales para que nos atiendan, y a los profesionales también hay que cancelarles. Y no estoy llorando, distinguido, estoy diciendo que lo que yo recibo como dieta lo estoy colocando al servicio de la comunidad, para que la gente tenga efectivamente un apoyo en esto, y que efectivamente entienda que nosotros estamos, por lo menos yo, estoy al servicio de la comunidad, como dice mi eslogan, como concejal al servicio de la gente. Para eso nos eligieron como autoridad también, para eso fuimos elegidos y estamos entregando la atención que más podemos en estas circunstancias. Por último, don Ramón, los horarios, repetir los horarios y los días que se está atendiendo. Sí. En el caso de la FP, estamos atendiendo desde el lunes que viene, el lunes 10, vamos a atender de las 9 de la mañana, de 9 y media, perdón, porque la asesora viene de Castro y entonces el transbordo, todos sabemos cuánto hay que esperar, así que para aquí vamos a colocar un horario que no corresponde. Se empieza a atender aproximadamente a las 9 y media y se termina a las 15 horas. Ahora, si hay más gente, se sigue atendiendo más, pero eso es más o menos el promedio, porque después de la 1 empieza a bajar, porque la gente se empieza a volver a sus casas, porque las lanchas también salen temprano, en fin. Y lo mismo cuando trabaja el asistente social, en ese mismo horario, desde 9 y media hasta las 2 de la tarde, un poco más a veces, un poco menos a veces. Si tenemos gente esperándolo, lo atendemos a todos. Nunca ha quedado ninguno sin atención que ha venido a pedir los servicios, tanto la asistente social como la asesora de la AFP, o alguna otra atención que requiere para postular a distintos beneficios en esta oficina. Y yo espero seguir
aportando y trabajando por en bien de esta comunidad, en bien de la comuna de Quichao. Disculpe, don Ramón, ¿el día martes atienden los dos profesionales o hay, son no, días diferentes? No, ¿Cómo va a funcionar eso? Los días, bueno, la próxima semana, el día lunes, va a estar el lunes. Ya. Esta vez lo hicimos el martes, porque por las condiciones climáticas, el lunes estuvo muy malo. Y ya sabíamos nosotros el día viernes que iba a estar malo, así que no podíamos planificar para el lunes. Planificamos para el martes y afortunadamente fue bueno el día y vino mucha gente. También planificamos el trabajo del asistente social para el día de martes, porque teníamos muchos compromisos de la gente de las islas. De hecho, tuvimos gente de Shaolin, de Mebolín, que vino a ver su registro social de hogares, de Kenak, y de los sectores rurales de acá. Y lo vamos planificando un poco de acuerdo a los requerimientos de la comunidad. Primero habíamos colocado un día fijo, era el viernes. Pero después nos dimos cuenta, a poco andar, a la segunda semana nos dimos cuenta que el día de viernes a veces era muy malo el tiempo. Y solamente podíamos atender a la gente de los sectores rurales de acá, de la isla de Quinchao y de Achao. Pero también requerimos que la gente que viene de nuestras otras islas pueda tener el servicio de asistencia social para su registro social de hogares u otros trámites, como por ejemplo postular a los subsidios de arriendo, que hoy día está vigente, que es bastante complejo, no es tan fácil hacerlo. Y por lo tanto, eso está a cargo de nuestra asistente social. Ella postula a las personas al subsidio de arriendo que se activó hace poco. Y necesitamos allí un profesional porque hay varias cosas que son complejas. A veces es fácil entrar a internet, pero cuando empiezan a pedir los requisitos, uno tiene que hacerlo concordar y si efectivamente corresponde o no corresponde, porque tampoco se trata aquí de crear falsas expectativas a la gente. Se trata de ser lo más realista posible y decirle, mira, estas son las condiciones, este puede postular y bajo estas condiciones va a postular y es probable que le vaya bien, esperamos siempre, pero a veces le va mal. Pero hay que hacer el ejercicio y para eso necesitamos profesionales que se manejen en esta área. Y lo vamos adecuando. A veces el asistente social viene un martes, otras veces viene un miércoles y a veces un viernes. Lo vamos adecuando porque además vamos entregando la hora con anticipación, no lo entregamos de la noche a la mañana. De tal manera que si alguien mira y dice, esta semana yo quiero atenderme con la asistente social, yo le digo, mira, tal día vamos a atender y su hora va a ser, por ejemplo, de 9:30 a 10. La otra persona que me llame me va a decir, mira, su hora va a ser de 10:30 a 11, cada media hora. ¿Ya? Porque el trabajo social, revisar las plataformas, requiere un tiempo. Y no podemos decir, mira, en 5 minutos va a estar listo. No, es así. Uno sabe más o menos cuánto tiempo se requiere la atención para trabajar el registro social de hogares. Y por lo tanto hacemos lo más realista posible y no hacemos esperar a nadie para que después nadie diga, mira, yo estuve esperando y al final no tuve que volverme sin atención. La idea es que todos los que vienen sean atendidos y para eso requerimos los tiempos. Y por eso que también vamos modificando los días, unas veces los martes, los miércoles o los viernes, dependiendo también de las condiciones climáticas. La asistencia social se adapta un poco a las condiciones que aquí se dan por el movimiento de embarcaciones y todo esto. Y cuando se requiere más atención, lo hacemos con más atención. Así que, pero estamos contentos en el sentido de que estamos atendiendo a toda la gente que llega a esta oficina a pedir este servicio o estos servicios que estamos entregando al día de hoy. Y esperamos seguirlo entregando hasta que las condiciones lo ameriten. Gracias, don Ramón. Gracias a usted. Que esté muy bien.